Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, pero no cualquier semana, empezamos con una gran noticia. Como todos saben, ha sido anunciado oficialmente la visita de los 49 de San Francisco a México. En este programa vamos a hablar de ese tema y también vamos a hablar de toda la clase del draft que llegó en este 2022. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Señores, les conviene hacerlo porque se van a venir más sorpresas. Pero sin más preámbulo, vámonos de lleno con todo el contenido. Prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Es un hecho, familia Niner. La NFL lo ha confirmado y el rival de los Cardenales de Arizona el próximo 22 de noviembre, lunes por la noche en la cancha del Estadio Azteca, serán nada más y nada menos que los poderosos 49 de San Francisco. Así es, damas y caballeros, la NFL ha anunciado los juegos internacionales para la temporada 2022-2023 de la NFL y la visita de los Niners a México ya es una realidad. 17 largos años pasaron para que los gambusinos pisaran nuevamente territorio mexicano, y por fin podremos verlos en vivo y a todo color en tierra azteca. Trey Lance, George Kittle, Nick Bosa, Fred Warner, Kyle Juszczyk, Trent Williams, Brandon Ayuk, Elijah Mitchell, Kyle Shanahan y tal vez Divo Samuel o Jimmy Garoppolo estarán a tan solo unos metros de distancia del público mexicano. ¿Los Cardenales serán locales? Yo no estaría tan seguro. Así que a empezar a registrarse, a ahorrar nuestros centavos y a prepararnos para una auténtica fiesta gambusina, un evento que quedará por siempre en nuestros corazones y en los anales de la historia de la NFL. Vamos a hacer sentir a nuestro equipo en casa. Vamos a enseñarles cómo los amamos en México. Bienvenidos 49ers. Esta siempre es su casa. ¡Go Niners! Ok, calmémonos un poco. Me ha ganado la emoción y de verdad que aún no lo creo, pero tenemos que ser pacientes y esperar un poco más para verlos pisar territorio nacional. Mientras tanto, entremos en materia con lo más reciente que ha pasado y que fue, nada más y nada menos, que el Draft 2022 de la NFL, donde los gambusinos seleccionaron a 9 jugadores que pelearán por un lugar en el equipo, pero sobre todo, buscarán ayudar a la organización a cumplir los objetivos. 9 selecciones con las que cruzo los dedos para que los podamos ver brillar en este 2022. Así que vamos a revisarlos a todos y cada uno de ellos. Pick 61, segunda ronda. Drake Jackson, liniero defensivo de la Universidad del Sur de California. 21 años, 1.93 y 113 kilogramos. Jackson viene con todas las credenciales en su paso por el fútbol colegial. Apareció en 28 juegos y fue titular en 26 de ellos. Consiguió 103 tacleadas, de esas 25 para pérdida de yardas, 12.5 capturas de mariscal, 4 pases desviados, 2 intercepciones, un fumble forzado y uno recuperado. Fue nombrado segundo equipo del All-Pac-12, del AP All-Pac-12, del Pro Football Focus All-Pac-12 y del Phil Steele All-Pac-12. Se esperaba que Jackson fuese tomado dentro de las 15 primeras selecciones en el draft, pero algunas actuaciones inconsistentes y una constante variación en su peso lo hizo caer en la segunda ronda. A su favor tenemos que decir que los troyanos fueron un desastre durante su paso por el colegial, donde constantemente cambiaba de esquemas. Tal vez no era la primera opción de los 49, pero al tenerlo disponible no podían dejar pasar la oportunidad de elegirlo, pues aunque carece a veces de fuerza contra rivales más grandes y no tiene gran habilidad para cambiar de dirección al ejercer presión, son aspectos que en las manos de Chris Kokurek se corregirán de inmediato. Jackson competirá contra Ebukam por un puesto titular, y esto habla de la profundidad que tiene la D-line de los Niners. Se le ha comparado incluso con Aldon Smith. Veremos si Jackson es todo lo que parece ser. Pick 93, tercera ronda. Tyron Davis Price, corredor Universidad Estatal de Luisiana. 21 años, 1.85 y 105 kilogramos.
Davis Price es conocido como un corredor que puede ir contracorriente con un excelente balance. Puede correr a través de defensivos y tiene la fuerza para derribarlos. Uno de los mejores corredores colegiales en 2021. Terminó su carrera con 1,744 yardas terrestres y 15 touchdowns. Una selección que nos dejó con la boca abierta, pues se prospectaba para una cuarta o quinta ronda según los expertos, pero nuevamente San Francisco fue por un corredor muy temprano, lo cual no son buenas noticias para Trey Sermon. Sin embargo, esto no hace del todo una mala selección a Price para los Niners, pues es un corredor que fácilmente puede pelear un spot de suplente en este 2022, ya que, además de ser un corredor duro, es muy buen bloqueador de pase. No es muy ágil, así que lo veremos mucho en jugadas de poco yardaje. Intrigante esta selección, pues a pesar de que las últimas dos temporadas de LSU no fueron de lo mejor, Tyron se las arregló para conseguir más de 1,000 yardas, así que podemos esperar bastante de este joven corredor en el sistema de Shanahan. Pick 105, tercera ronda. Danny Gray, receptor, Universidad Metodista del Sur. 23 años, 1.88 y 90 kilogramos. Gray fue titular con los Cougars en 10 partidos, donde registró 49 recepciones para 803 yardas, lo cual lo hizo terminar como líder del equipo y octavo en la AAC. Además, consiguió 9 touchdowns, lo cual lo situó tercero en la AAC. Promedió 80.3 yardas por encuentro, 16.4 yardas por recepción y casi 5 atrapadas por partido, y tuvo un total de 843 yardas combinadas en su último año. Danny es pura velocidad, pues corrió las 40 yardas en 4.33, lo cual lo pone por encima de la media. Consigue muchas yardas después de la recepción, y eso es algo que siempre busca Shanahan en sus receptores. Se le ha comparado incluso con Marqués Valdés-Scantling por su capacidad de atacar vertical. El problema con Gray es que carece de peso para la NFL, y no es el mejor corriendo rutas. Esta fue una selección que pareciera innecesaria, tomando en cuenta que por el momento Ayuk y Divo son los titulares, y en el segundo nivel tenemos a un sólido Juwan Jennings, pero las constantes lesiones en la unidad y la falta de verticalidad en el ataque gambusino puede explicar esta polémica selección tan temprana. Gray pudo llegar, según los expertos, en una quinta o sexta ronda, así que esperemos que valga ese tercer pick para el ataque gambusino. Pick 134, cuarta ronda. Spencer Burford, liniero ofensivo, Universidad de Texas en San Antonio. 21 años, 1.96 y 134 kilogramos. Burford fue nombrado primer equipo del All-Conference USA y fue tackle izquierdo titular en el Senior Bowl. Dentro de su universidad, Burford formó parte de una ofensiva que estableció récords con 6,146 yardas totales, 439 yardas por juego, 3,577 yardas aéreas, 255 yardas aéreas por juego, 516 puntos totales y 36.9 puntos por partido. Permitió solo dos capturas y un golpe al mariscal de campo en 420 jugadas de bloqueo de pase, según Pro Football Focus. Spencer Burford no estaba en el radar de casi nadie, pero llegó y, aunque es un prospecto a desarrollar, con buen trabajo podría buscar un lugar en el futuro, pues su posición natural es tackle izquierdo. Y allí, Trent Williams es inamovible, aunque el tema de lesiones podría hacer que lo necesitemos listo antes de tiempo. Como sea, un liniero ofensivo que en este momento no sobra en San Francisco. Pick 172, quinta ronda. Samuel Womack, esquinero, Universidad de Toledo. 22 años, 1.78 y 85 kilogramos. Womack es un esquinero con buen peso, que además corrió las 40 yardas en 4.39 segundos. Esto lo hace un esquinero interesante enfrentando a receptores veloces. Samuel lideró a su equipo en pases defendidos en 2019, 2020 y 2021, y también en 2021 en intercepciones. Es muy agresivo y busca constantemente el balón. El problema es que no es tan alto. Yo creo que había mejores opciones que Womack en el pick 172, pero me parece que puede ser un prospecto a desarrollar que por el momento podría brillar en equipos especiales. Nada mal para una selección de quinta ronda. Pick 187, sexta ronda. Nick Sakelk, liniero ofensivo, Universidad de Fordham. 22 años, 1.96 y 147 kilogramos. Sakelk fue capitán de su equipo y líder del mismo en 2021. Fue nombrado All-Patriot League en los últimos 3 años y primer equipo en la misma liga en 2020 y 2021. Nick es totalmente un prospecto a desarrollar, pensando en el tackle derecho, una vez que McClinchy pueda ser transferido, y es que mostró gran nivel, atletismo, fuerza y tamaño para hacerlo. El problema es que en un programa tan pequeño nunca pudo desarrollar su técnica y necesitará trabajo en ese aspecto. Sakelk es una apuesta para los 49, tal vez para 2023. Por el momento, creo que lo veremos en pretemporada y seguramente en la escuadra de prácticas esta temporada. Pick 220, sexta ronda. Kalia Davis, liniero defensivo, Universidad de Florida Central.
22 años, 1.89 y 140 kilogramos. Davis participó en 5 juegos la temporada pasada antes de desgarrarse el ligamento interior cruzado de la rodilla, pero en esos 5 juegos que participó consiguió 17 tacleadas, 4.5 para pérdida de yardas, 3 presiones al quarterback y una captura. De no haber sido por esa lesión, Davis habría sido seleccionado en la segunda o tercera ronda. Así que si evita las lesiones, Kalia Davis podría ser el sustituto de DJ Jones o al menos por el momento el reemplazo de Kinlow como Garnaris. Davis es una apuesta muy arriesgada para San Francisco, que de salir bien podría ser un robo en este draft 2022. Pick 221, sexta ronda. Tarik Castro Fields, esquinero Universidad de Penn State. 23 años, 1.83 y 88 kilogramos. Fields inició 30 partidos y jugó en 52 encuentros. Registró 138 tacleadas y de esas 93 él solo, 10 para pérdida de yardas, 3 intercepciones, 25 pases defendidos y un balón suelto forzado. A estas alturas del draft prácticamente todo es un volado, pero Tarik podría tener cierto brillo aparte por su tamaño, fuerza y velocidad. Si tenemos buena suerte en este pick, podríamos verlo en este 2022 como un sólido suplente, pero necesita mejorar sus habilidades para atacar el balón y jugar en defensiva de zona. Aunque como equipos especiales y un prospecto interesante a desarrollar, creo que tiene muchas posibilidades. Pick 262, séptima ronda, Mr. Irrelevant. Brock Purdy, mariscal de campo, Universidad Estatal de Iowa. 22 años, 1.85 y 100 kilogramos. Purdy ganó los honores de primer equipo del AP All Big 12 durante su último año. Comenzó 13 partidos, rompió su propio récord escolar y fue quinto lugar en porcentaje de pases completos con el 71.7%. No tiene un gran brazo, pero se deshace rápido del balón, se puede mover en la bolsa con facilidad, pues tiene una agilidad decente, evita cometer errores y es algo que Shanahan precia mucho en los quarterbacks que están bajo su tutela. Nunca se perdió un partido por lesiones y se le conoce por ser muy competitivo. Purdy tendrá que mostrar algo más en los campamentos de novatos y en los training camps si es que busca una oportunidad en el equipo. Sin embargo, ante la situación de Garoppolo y el contrato de 2 millones que se le dio a Nate Sudfeld, veo a Purdy en el mejor de los casos en la escuadra de prácticas si es que hace las cosas bien. Una clase 2022 muy nutrida a diferencia de 2021, pero con muchas incógnitas por diversas razones. La principal es que la mayoría vienen de programas y universidades pequeñas, y esto no los hace malos jugadores, simplemente prospectos a desarrollar que con suerte pueden brillar en el mediano plazo. Un par, tal vez 3 jugadores puedan contribuir en el corto plazo al equipo, y alguno más por allí terminará siendo un pick desperdiciado, como es costumbre en la era Shanahan Lynch. Desde mi punto de vista, un draft pensado para el futuro más que para el ahora, pues solamente veo a Jackson, a Davis y posiblemente a Gray teniendo oportunidades en esta campaña. Pero ya veremos. La moneda está en el aire y no sabemos qué joya pueda salir dentro de estos 9 nuevos miembros de los San Francisco 49ers. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de otra emisión de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en las redes sociales. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Recuerden que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de todos los beneficios y vienen muchísimas más sorpresas. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben... ¡Go Niners!